para escuchar a los candidatos propuestos como embajadores políticos. Tenemos una lista y tenemos a todos los candidatos esperando en el salón contiguo. Vamos a hacer pasar en primer lugar al doctor Guillermo Tristán Montenegro, propuesto para candidato a embajador en Uruguay. Damos lectura. Esperamos que pase y después damos lectura al mensaje de elevación. Señor locutor, ¿podemos leer por favor el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional? Sí, señor Presidente. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Guillermo Tristán Montenegro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación, número 20.957. Se adjunta al presente y se acompaña al Documento Nacional de Identidad y Currículum Vitae. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Señor Presidente. Muy bien. Obra en comisión y creo que en carpeta de todos los senadores, los antecedentes del candidato propuesto, su currículum vitae. Así que vamos a pasar a darle la palabra para que ver si quiere hacer una introducción, alguna manifestación respecto a cuál es su visión sobre la misión que va a cumplir en la República Oriental de Uruguay. Doctor Montenegro, adelante, gracias. Bueno, primero buenos días y muchas gracias. Primero desde lo formal, la embajada estaba en una condición impecable en todo lo que tenía que ver con los números y con todo lo que tenía que ver con la parte administrativa, con todo lo que tenía que ver con cómo fue. Yo ya recibí formalmente todo lo que es las cuentas y el traspaso de bienes, inventarios y activos, no existiendo pasivos en la embajada, solamente deudas de contraídas que ya estaban efectivizándose por medio de pago de cheques. Con lo cual, desde lo formal, todo se encuentra en una situación impecable. Sí, entiendo, habiendo visto ya incluso en reuniones con mi anterior, el anterior embajador, el señor Dante Dovena, de algunas cuestiones que tenían que plantearse como cambios edilicios para tratar de generar un cambio de que la embajada quedó como antigua en algunos lugares, y tratar de verificar todas las propiedades que tiene la Argentina en Uruguay de distintos ámbitos, tanto nacionales como provinciales, para tratar de unificar en un solo lugar toda la gestión diplomática, ¿no? Que todavía no hemos logrado que tanto la parte embajada como consular esté en el mismo lugar en Montevideo. Sí estuve viendo lo que era el consulado de Maldonado y el consulado de Colonia, me falta lo que es Paysandú y Fray Bentos, verificando la cantidad de empleados y cuál es el tipo de trabajo que se realizó durante el verano. Hubo el 7 de enero una visita del presidente Mauricio Macri, en la cual yo participé con el presidente Tabaré Vázquez, en donde se trataron diversos temas que son de público conocimiento. Uno tenía que ver con la derogación de la reglamentación 1108, otro tenía que ver con el trámite en conjunto de lo que tenía que ver a partir de ahora en todo lo que tenía que hacer con el cuidado del ambiente. Se habló la posibilidad de trabajar en conjunto para hacer sede del Mundial de Fútbol del 2030 y todo lo que tenía que ver un trabajo en conjunto, básicamente lo que no salió en los diarios, es todo lo que tiene que ver cómo verificar una mejor relación en cuanto a lo que es migraciones. En cuestión a la política, las reuniones que yo he mantenido hasta ahora tienen que ver con una continuidad de la gestión que se venía realizando y tratar de profundizar, sí, lo que tenía que ver con todo lo que tiene que ver con eliminar la mayor cantidad de trámites y de trabas, no cediendo de ninguna manera todo lo que tiene que ver con los controles, ¿no? O sea, me parece que se pueden llegar
algunos controles a verificar de una manera distinta con la ayuda de tecnología, tratando de que sea más activo el trabajo tanto de migraciones como de gendarmería, como migraciones argentinas, como migraciones uruguayas. Esto más o menos así, a grandes rasgos, es el primer pantallazo. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a abrir a los señores senadores, si quieren hacer preguntas al candidato, queda abierta la posibilidad. Aval Medina, adelante, senador. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, al darle la bienvenida al candidato propuesto. En mi condición de haber estado unos pocos meses a cargo de una de las embajadas en el Uruguay, la Mercosur y la LADI, tuve la oportunidad de estar bastante cerca de todo lo que se estaba haciendo y la importancia de ir reconstruyendo una relación bilateral que es tan importante para todos nosotros. Entonces, digamos, simplemente felicitar al candidato propuesto, porque creo que va a poder llevar adelante muy bien esa tarea, que es una tarea muy importante para todos nosotros, y creo que, digamos, que en este tipo de cuestiones es importante entender que podemos tener problemas en las relaciones bilaterales, pero muy por arriba de todo eso está el compromiso permanente de sentirnos parte del mismo pueblo. Yo lo sentí cuando estuve ahí, me sentí parte de todo eso, y creo que todo lo que podemos hacer para seguir mejorando esa relación es bueno para todos. Así que, bueno, simplemente felicitarlo por conocerlo previamente y darle los mejores deseos para esa tarea, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, la senadora García. Después el senador. Buenos días a todos. Simplemente dos preguntas al candidato propuesto por el Ejecutivo. Usted mencionaba la decisión o la propuesta de eliminar por parte del presidente la disposición 1108. Entonces, en este sentido, consultarle cómo cree que afectará la derogación de esta medida al desarrollo de nuestro país. Y también se refirió a la cuestión ambiental y a la agenda compartida con el Uruguay. Razón por la cual la pregunta es, ¿cuál es la mirada integral sobre el tema ambiental y esta agenda compartida entre ambos pueblos? A ver, la 1108 era la resolución que determinaba básicamente la prohibición del transbordo de mercadería nacional en puertos nacionales o puertos que tuvieran, si no teníamos que tener una relación, un tratado bilateral con el país. El único país que estaba exento de este tratado era Uruguay. Lo que había generado era lo que en principio podía llegar a ser una medida que favorezca a los puertos argentinos. Lo que había generado básicamente es que los medianos y los pequeños productores, al haber encarecido el costo del flete por la duración de la navegación, terminaban trasladando gran parte de la mercadería por medio de tierra, saliendo a Brasil y desde Brasil yendo a Europa. Con lo cual yo creo que había sido buscada en un primer momento con la 1108 fortalecer los puertos argentinos, y en definitiva lo que se terminó haciendo en una primera etapa fue no solamente no fortalecerlos, sino como generando un costo adicional a los pequeños y medianos productores. La idea de en principio de no solamente con de la derogación de la 1108, sino de generar de alguna manera abaratar los costos de los fletes, los medianos y pequeños productores, es generar una mayor competitividad a este sector. Y con relación a lo que es el tema ambiental, la propuesta de los dos presidentes tiene que ver con la creación de una agencia binacional por sobre de exclusivamente de un tema que puede llegar a ser las papeleras, sino tratar de entender cuál es la lógica del cuidado del ambiente en toda la región, ¿no? Y esto ya está en funcionamiento y ya Uruguay había dispuesto también la forma de financiamiento de la primera etapa de esta creación de esta agencia, que en definitiva tenga los parámetros internacionales y empezar a también, no solamente en lo que es puntualmente las papeleras, sino en el resto de lo que es el río y también en lo que es el suelo y el aire, ¿no? Que no únicamente eso, es un poco como dar un paraguas general a todo lo que tiene que ver con la contención del ambiente. Senador Martínez. Sí, gracias, presidente. Primero, bueno, desearle la mayor de las suertes en este nuevo desafío que tiene. Y lo otro que quería sí plantear era una cuestión general que venimos planteando hace mucho tiempo, que es reforzar la idea de embajadores, artículo 5, embajadores políticos en aquellos lugares donde nuestro país necesita tener, digamos, un plus más que la relación, digamos, diplomática natural, que ha sido buena siempre, nuestros diplomáticos de carrera son realmente excelentes, pero reforzar esta idea, digamos, como criterio general. Lo mantuvimos durante el anterior gobierno, donde la Presidenta de la Nación o el doctor Kirchner en su momento enviaban los pliegos y nosotros, salvo cuestiones tremendamente
digamos, flagrantes que no tuvimos, gracias a Dios, digamos, siempre acompañamos esta designación. De la misma manera, creo que hoy la gente del Frente para la Victoria acompañará esta decisión de tener estos embajadores políticos, mucho más en países limítrofes y en algunos lugares donde la relación es estratégica. Así que simplemente quería dejar marcada esta posición que vamos a seguir sosteniendo, lo hicimos antes de otro lugar, ahora desde el oficialismo, pero desearle la mayor de las suertes en esta nueva gestión y le aseguro que vamos a estar controlando mucho lo que usted haga, así que realmente mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Senador Mayans. Sí, brevemente. Primero, desearle éxito en su nueva gestión, pero quiero expresarle una preocupación. Yo formé parte durante 8 años de la delegación argentina en el Mercosur, en el Parlamento del Mercosur, que tiene como sede Montevideo. Nosotros tuvimos la suerte de que en todas las sesiones estuvo presente siempre el embajador argentino en las sesiones del Parlamento, porque el Parlamento del Mercosur realmente es la expresión de la voz de los pueblos que integran el bloque del Mercosur. Y realmente hemos tenido aportes importantes porque lo que decide el Parlamento va directamente al Consejo del Mercado Común Europeo, o sea, a los presidentes y a los cancilleres, y obviamente que ese aporte, ya sea en materia educativa, en materia de comercio exterior, en materia científico-tecnológica, intercambio, los aportes que hacen cada uno de los parlamentarios son fundamentales realmente para seguir este proceso de integración que nosotros iniciamos con básicamente los 4 países, el caso de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, nosotros en este momento tenemos, ¿verdad? Porque le va a llegar también a usted el pedido, porque si la Argentina no toma medidas, el Parlamento no va a funcionar, ¿verdad? O sea que usted como embajador se lo van a plantear ese tema, ¿verdad? Entonces, yo le digo esto porque es importante que ese Parlamento funcione, porque más allá de las críticas que has tenido, obviamente que se ha hecho encuentros interesantísimos con la presencia inclusive de todos los presidentes del bloque, escuchando a los representantes de cada uno de los pueblos que integran el Mercosur. Entonces, si no hacen algo, usted no va a poder estar presente en el Parlamento porque el Parlamento no va a funcionar. Así y me gustaría que usted esté presente porque realmente va a ver lo que aporta cada uno de los representantes de Venezuela, de Brasil, inclusive de los países que en este momento están siendo, digamos así, socios activos del Mercosur y algunos que son aliados, como es el caso de Bolivia y Chile, ¿verdad? Entonces, me gustaría que encomendarle esta misión, que usted va a ser embajador en Uruguay, que es donde está la sede del Parlamento, y si por lo menos diga, bueno, para que se acuerde, algún senador que fue vicepresidente del Parlamento me hizo recordar que hagamos funcionar el Parlamento. Gracias, presidente. No, al margen de eso, tengo indicación concreta del presidente de llevar a él, de mantener y de indicación concreta de, en el mismo sentido, de poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con el Mercosur. Incluso teniendo en cuenta que una primera etapa es Uruguay también el que va a presidir este año pro tempore, con lo cual la verdad que para mí es muy importante y así lo expresó también el presidente Macri en la reunión que tuvo con el presidente Tabaré el 7 de enero. Diputado Roy. Sí, bueno, buenos días. También compartiendo lo que han expresado los otros senadores, fundamentalmente acá el senador Mayán, que la verdad que es muy importante que el Parlamento del Mercosur comience a funcionar, que tenga la logística, los recursos para poder tener la primera sesión ahora que es en marzo. Pero a priori me gustaría saber, ya que Uruguay es uno de los países constitutivos del Mercosur, ¿cuál es su apreciación? Y usted es un embajador político, ¿cuál es su apreciación sobre el tema del Mercosur? La idea es fortalecerlo, porque se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años para que esta integración pueda consolidarse, pueda afianzarse y pueda ampliarse a otros países de la región. Quisiera saber cuál es la mirada, cuál es la visión, que seguramente es la que va a tener el gobierno de Mauricio Macri y la política exterior, ¿no? Quisiera saber cuál es la idea.
A ver, desde lo personal ninguna duda, ¿no? Necesario llevar adelante una política en conjunto en la región, esto es claro, no solamente en lo que tiene que ver con comercio exterior, sino también con relación en seguridad, con investigación de delitos, con lucha contra el narcotráfico. Me parece que es clave en la región tener una unidad de criterio en una serie de cuestiones que van más allá de solamente las relaciones comerciales, ¿no? Como que antiguamente lo único que regía era ese tipo de cosas, me parece que hoy hay cuestiones que van mucho más allá. En toda la parte educativa, cómo distintos países han mejorado la calidad educativa y cómo tenemos que tratar de copiar lo que tienen buenos otros y nosotros poder colaborar en lo que tenemos bueno, me parece que esto es muy importante. Puntualmente, desde la política que está ejerciendo el gobierno en estos pocos meses, quedó claro cuál es la posición del gobierno con las distintas recorridas que está haciendo no solamente el presidente, sino la vicepresidenta y la canciller y cuál es la indicación concreta que tenemos cada uno de nosotros. Creo que potenciar la región hace que Argentina esté mejor y esto me parece que es el punto más importante, que no solamente dentro del Mercosur, sino también con el Parlasur, con las relaciones bilaterales. Está claro de que es necesario llevar adelante este tipo de actividad y sobre todo en donde estamos los que somos los embajadores políticos, ¿no? Que va un poco más allá, como bien decía el senador, de la relación diplomática y tratar de afianzar los lazos políticos que permitan que este tipo de cuestiones vayan mucho más allá de una negociación comercial, ¿no? Y esto me parece que es clave y la gente que se ha decidido que concurra y la determinación clara que tuvo el presidente y la vicepresidenta en este sentido, para nosotros es muy clara y eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Algún senador más? ¿Alguna pregunta? Bueno, doctor, le agradecemos. A ver, Ángel, adelante. Sí, muy breve. Simplemente como presidente del Interbloque Cambiemos, desearle en lo personal y en lo institucional muchísima suerte en este nuevo desafío, en esta nueva responsabilidad. Y bueno, más allá de esta relación bilateral que tenemos que seguir profundizándola, hacemos votos para que la relación esa histórica, permanente que hemos tenido con Uruguay, podamos consolidarlas, porque por supuesto que es importante el comercio exterior, la lucha contra el narcotráfico, el tema de seguridad y tantos otros temas que hoy preocupan a la sociedad del conjunto, pero me parece que hay un tema fundamental que es revalorizar las relaciones permanentes de hermandad que hemos tenido con Uruguay y que vale la pena hacer el esfuerzo por mantenerlas. Así que mucha suerte. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, agradecerles la oportunidad y obviamente está en mí hacer de la mejor manera posible el trabajo y están todos, son toda gente que sabe y entiende de política, con lo cual bien recibido cualquier tipo de consejo y ayuda en mi nueva función, invitándolos a participar o invitándolos a Uruguay a hacer esto, para mí es realmente importante, así que quería agradecerle a cada uno de ustedes. Bien, doctor, le agradecemos, le deseamos mucha suerte.